Bueno, pues voy a dar la bienvenida ya a nuestro entrevistado. Está con nosotros el licenciado Álvaro Medrano. Él es director de Productividad y Competitividad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para hablarnos justamente sobre este primer Congreso Internacional Innóvate La Paz. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Un placer estar en tu canal. Bueno, hablemos un poquito sobre esto que se ha denominado la Casa del Emprendedor y que ustedes pues han impulsado justamente para que los emprendedores se sientan acogidos, respaldados. Bueno, mira, la Casa del Emprendedor es un programa que tenemos ya en funcionamiento 3 años, ¿no? Es un programa que brinda apoyo justamente a emprendedores, artesanos, microempresarios, empresarios que desean mejorar sus capacidades, ¿no? En general, digamos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora? Muy buen resultado. Hemos iniciado los servicios con capacitación en ofimática, porque uno de los grandes problemas de nuestros artesanos y microempresarios es que no pueden manejarse muy bien con las PCs, ¿no? con las computadoras, con la tecnología. Uh-huh. No manejan tecnologías de información y comunicación, internet, uh-huh, etcétera. Entonces, uh-huh, ese ha sido uno de los primeros servicios. Damos capacitaciones constantemente. Tenemos horarios todos los días y todo el día, todo está copadísimo, digamos. Ah, ¿de cuántos emprendedores estamos hablando que ustedes ya han capacitado o han asesorado? Hemos capacitado alrededor de 500 emprendedores y empresarios ya, obviamente con servicios totalmente gratuitos. Como te digo, empezamos con ofimática, terminamos con internet, luego vemos algo de diseño gráfico para que puedan generar imagen propia de sus empresas. Y bueno, después entramos a seminarios, conferencias, charlas de gestión empresarial, ¿no? Hablar de contabilidad, etcétera. Importantísimo, porque uno piensa que tiene la idea y es suficiente. Y cuando uno ya está en la cancha y se da cuenta de eso y necesita ese asesoramiento y ese acompañamiento. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con este primer congreso internacional denominado Innóvate La Paz? Con este congreso pretendemos compartir experiencias internacionales sobre gestión empresarial, procesos de innovación tecnológica, procesos de innovación en la misma gestión de las empresas, ¿no? Y obviamente ver temas muy de lo que está al día, digamos, ¿no? Econegocios, negocios inclusivos, responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad social, empresarial, etcétera, para que todos nuestros emprendedores, empresarios y microempresarios puedan empaparse un poquito los conocimientos actuales, ¿no? De lo que se está manejando ahora a nivel internacional y obviamente puedan empezar a aplicarlos, digamos, en sus empresas, ¿no? Se habla mucho de innovación últimamente, ¿no? Es el término. ¿Por qué es tan importante la innovación para la creación? La innovación es sumamente importante innovación en productos, a innovación tecnológica, a innovación en los mismos procesos de gestión empresarial, ¿no? Uh-huh. O sea, la innovación es un término muy amplio, ¿no? Uh-huh. Que permite obviamente hacer competitivas a las empresas, ¿no? Porque no podemos seguir vendiendo productos que los hacemos de una manera, artesanal, o sea, no muy artesanal, sino muy convencional, ¿no? A mercados que están generando innovaciones constantemente y demanda que está pidiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ¿quiénes van a participar de esta exposición? Bueno, tenemos expositores de varios países del mundo, ¿no? Tenemos expositores de Venezuela, Estados Unidos, de Perú, de México, etcétera, y también expositores expertos nuestros, ¿no? De Bolivia, uh-huh, obviamente, ¿no? Estamos trabajando con expositores de la CAF, por ejemplo, ¿no? Yeah. Estamos hablando también del servicio holandés de cooperación, el SNB, que también nos va a apoyar. Yeah. Swiss Contact, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, ¿no? Entidades que conocen bastante del tema, ¿no? Claro. La temática va a ser variada. Va a ser variada. Vamos a empezar a ver un diagnóstico del emprendimiento en Bolivia, digamos, ¿no? Y vamos a pasar a ver ya temas de cómo aprender a innovar para mejorar la productividad de las MIPES, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a ver negocios inclusivos y el desarrollo de experiencias, no solo en Bolivia, sino en otros países sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente vamos a hablar de econegocios, temas de los trabajos verdes que llamamos ahora, ¿no? Yeah. Todas esas cosas que están en el mercado ahora. Así y tenemos es, que sí, innovar hacia adentro. Hay mucho que aprender, pero también hay mucho que compartir. ¿Qué podríamos decir de los emprendedores paceños? ¿Somos de pronto socialmente responsables? ¿Estamos de alguna manera relacionados con el tema medioambiental?
Estamos empezando a trabajar con esos temas, ¿no? En general, los emprendedores paceños, digamos, están empezando a trabajar con esos temas. Una de las características, digamos, resaltables de los emprendedores es esta constancia y esta fortaleza que tienen nuestros emprendedores, ¿no? Para pasar estos años críticos de donde se da la mayor mortalidad de las empresas nuevas, digamos, ¿no? Los dos primeros años. Y bueno, ese empuje y esa perseverancia es algo único, digamos, ¿no? Pues aquí somos bastante emprendedores, sí, bien perseverantes. Bueno, por eso justamente no solo va a haber charlas magistrales, sino también van a haber historias de éxito que se van a contar. Exactamente, vamos a mostrar historias de éxito de nuestros propios emprendedores paceños, algunos que han participado en algunos programas que tenemos como Dirección de Competitividad y Emprendimiento en el municipio, algunos temas de innovación tecnológica que hemos apoyado, digamos, a través de un centro de innovación tecnológica en joyería que tenemos trabajando ya hace igual 4 años atrás. Bueno, hay lindas experiencias nuestras que vamos a compartir también, ¿no? ¿Quiénes deben asistir entonces a este congreso? Todos los microempresarios, todos los emprendedores, todos los estudiantes que estén interesados en participar y conocer más de lo que está sucediendo en el mundo sobre el tema de emprendimiento, de econegocios, de negocios inclusivos, etcétera, de temas de innovación en gestión empresarial, deberían asistir. O sea, los invitamos a asistir a este primer congreso. La inscripción y todo es gratuito en el congreso. Vamos a estar recibiendo las inscripciones en nuestras oficinas, en el edificio Tobía, en el piso 4. Ya. ¿Cuándo se lleva a cabo este congreso? Este congreso está entre el 14 y 15 de noviembre, es en la próxima semana, en el Hotel Europa, ¿no? A partir de las 8:30 de la mañana. Estamos iniciando el congreso el 14 de noviembre. Bueno, pues estamos entonces invitados, porque con estos conocimientos vamos a poder de alguna manera fortalecer también nuestras empresas y así aportar al desarrollo económico de nuestra ciudad como emprendedores paceños. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta invitación y toda esta información. Álvaro, una Coca-Cola antes de que te vayas. Muchas gracias, Ruda. A ustedes las gracias y bueno, los seguimos invitando. Bueno, pues nos acompañaba el licenciado Álvaro Medrano, director de Productividad y Competitividad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Estamos invitados todos. Tenemos que asistir a este primer Congreso Internacional Innóvate La Paz.